d'administració pública, la vaig seleccionar per una cosa important, que jo no sé si vosaltres també m'agradaria discutir. Quan parlem de gamificació, moltes vegades el que ens presenten, com va fer l'empresa aquesta GameLearn, ens presenten imatges de ninos. Ens presenten ninos, ninos a l'edat mitjana o ninos a la Venècia del segle XVIII. Gràficament són jocs bonics, però més d'una vegada nosaltres ens hem plantejat i de tant en tant ho hem preguntat, els ninos són acceptats pel nostre públic, pels nostres clients? I la veritat és que moltes de les vegades nosaltres ens hem trobat, almenys a l'escola, que no els accepten. Hi ha un pudor, jo puc parlar de tothom, però sobretot contra més amunt vagis aquest pudor el veiem més clar, passar el temps jugant. Aquest ja és un concepte complicat. I el segon és jugant amb ninos. I us puc explicar una anècdota curioseta. Treballàvem en els anys, fa molt temps, en els anys 2003-2004, treballàvem amb uns simuladors. Un simulador era estàtic, era fotos, instruccions que anaven apareixent a la pantalla i t'obligaven a prendre una sèrie de decisions, a treballar una sèrie de coses. Molt bé. De tant en tant, tu miraves, et sortia una vida, escolta, hi ha rumors a l'organització, te'ls vols mirar? I tu miraves o no miraves. Aquest procés de presa de decisions així era molt estàtic, era un simulador antiquat, diríem, o sigui, la gràfica no era bona, però funcionava molt bé. La mateixa empresa ens va fer els mateixos cursos amb un simulador nou, i el simulador nou ja tenia ninos, tenia avatars, i els avatars venien a la teva taula i parlaven amb tu i et deien el que els hi passava. I els rumors eren grupillos de ninos que parlaven. A veure, avui en dia continuem tenint aquest tipus d'avatars en molts llocs. Què va passar? Va costar el doble de fer entrar a la gent en aquesta situació, perquè eren ninos i d'entrada això va desconcertar moltíssim a la gent que estava fent el taller. Era un taller de presa de decisions i direcció d'equips. Els hi va desconcertar moltíssim. La segona cosa que els va desconcertar és que, a més, no estaven doblats ni al castellà, sinó que era en un castellà llatinoamericà, i això va ser el detonant. A veure, finalment el taller es va fer bé, però els va costar moltíssim entrar perquè tenia la sensació que estaven perdent el temps, ells tenien moltíssima feina al seu lloc de treball i estaven allà jugant amb ninos. Fins que van entendre la lògica, després la van entendre i va funcionar, però no ho vam tornar a repetir. I cada vegada que hem fet alguna cosa amb algun ninotet o una dinàmica, heu viscut aquí algunes dinàmiques, amb cocodrilos i no sé què, moltes empreses innovadores el que et presenten és això, cocodrilos, tresors, nosaltres anem a enfosquir les coses, no? Imatges, fotografia, tal. Partint d'aquesta base, que no gosem i que no fem, el País Basc sí que es van atrevir i porten dos anys, o més, incluso, amb tota la seva organització, jugant a joc seriós, però d'aquest estil, amb ninos i amb una venti seriosa i un arbre de decisions ben construït. Però, i per això els vam portar, per veure si realment ens convencien de que realment això és possible i sobretot per saber com ha acceptat vuestra organització el juego, si han jugado directivos, si han jugado mandos intermedios y todo esto, ¿Cómo está funcionando o cómo les ha sentado? Per això tenim a la Irune Barbero, que és la jefe de formació online, i tenim a Juanjo Labarría, que és el jefe de formació de l'Institut Basco, i com vosaltres queráis, nos lo explicáis. Però este era el fundamento de haceros venir, perquè habéis sido muy osados en esto. Yo siento mucho no poder hablar en catalán, pero nuevamente, buen día a todos. Gabón, Juanjo. Me han dicho que esa es la manera correcta de decirlo, y así lo creo que aceptaré. ¿No, Silvia? Perfectamente. Y a continuación, agradecerte a ti y a través tuyo a la escuela, el habernos invitado a participar en esta jornada. Es cierto que la relación que tenemos en el Instituto Vasco de Administración Pública
vamos entre bien y muy bien, la relación suele tener mayor o menor intensidad en función de las necesidades que tengan ellos o nosotros o ambos los dos, pero pues es una relación continuada en el tiempo, lo cual yo creo que es algo positivo a guardar y que, como trataré de exponer al final de la presentación, incluso a mejorar y a fomentar. Mi parte es hacer una pequeña presentación de lo que es el Instituto Vasco de Administración Pública, cuatro palabras. El grueso de la cuestión, como bien decía Silvia, correrá a cargo de Irune Barbero, que es la que se ocupa directamente de toda la formación online en el instituto y también, por tanto, de lo que llamamos nosotros Serious Games, y luego hay que discutir más. Al final, cuando terminemos las presentaciones, yo creo que hay que discutir más porque incluso los mismos conceptos no están claros. Se utilizan diferentes palabras, la gente entiende diferentes cosas en función del término que utilicemos, y un ejemplo lo tenemos aquí mismo. La jornada que propone Silvia es sobre gamificación y nosotros hemos puesto otra palabra con toda la intención. Entonces, más que de gamificación, nos gusta hablar de serious games. Gamificación, como bien ha expuesto Andrea, con ese gracejo, es un concepto más amplio. Y nosotros, yo he entendido que la mayoría de los que estamos aquí presentes no os dedicáis a la formación en nuestros ámbitos. Es claro que el objetivo de la gamificación, en nuestro caso, debe de ser, en la medida en que sea posible, el aprendizaje de las personas. Pues ahí ya, también lo he expuesto, ahí hay un objetivo concreto, definido y determinado, que es lo que prevalece sobre el juego. Y el juego es un instrumento para conseguir ese objetivo, que es la formación en el campo que juega. Entonces, por eso nosotros preferimos, no sé si es grande que eso sea así, ¿no?, pero preferimos optar por la palabra Serious Games, pero esto es algo que habrá que ir consensuando en el conjunto de la sociedad. Otros hablan de ludificación, hay otros términos que se utilizan también, y dice, bueno, pues muchas palabras para un mismo concepto, pues lo llevamos a la confusión, ¿no?, porque además las palabras cada persona les asigna un significado, ¿no? Bueno, el instituto, brevemente, y ya doy paso a Irune y luego ya os comentaré cómo vemos el futuro en todo esto de la gamificación o los serious games del instituto. El instituto, como la escuela, se ocupa de selección, formación y, en nuestro caso, de autorización de los empleados públicos. ¿Cómo está organizada? Pues hay una dirección. Hay una Secretaría General que se ocupa de los temas generales, presupuestos, contratación, tema jurídico, ¿no? Y luego hay dos grandes subdirecciones, sobre todo hay una que es muy grande, que es la de euskaldunización, que se ocupa del tema del euskera de las administraciones, que tiene más del 50% de las 125 personas que trabajamos en el instituto. Y luego hay un servicio, una subdirección de selección y formación, de la cual depende un servicio de selección y un servicio. Irune y yo estamos en el servicio de formación y una de las cosas que tenemos es una limitación grande de la personal, porque nos ocupamos no solamente de la formación de los empleados de la Administración Pública Vasca y organismos autónomos, sino también de la gente que trabaja en los ayuntamientos, y colaboramos con las diputaciones forales y otras entidades públicas. Todo eso lo hacemos con ocho personas de mala manera, pero bueno, pues llegamos a hacer cosas. Y entre otras, pues hemos podido, gracias a la invitación de Silvia, acudir a esta jornada para tratar de hablar de la planificación. Y espero que al final, si Silvia nos lo permite, sí podamos abrir una pequeña discusión, porque lo que apuntaba ella es interesante. No sé cómo te llamas, pero es algo también a pensar, ¿no? Bueno, pues con esto, al menos yo, que de eso es de lo que se ocupa Irune. Bueno, gracias por la invitación, y experta y jefa y no sé qué he oído por ahí, nada, yo un aprendiz y poco más. Nada, contaros un poquito la experiencia que hemos tenido en el instituto y deciros que hasta más o menos seis. Sí. ¿Ahora? ¿Mejor? Más o menos hasta. ¿Tampoco? Hola, hola. Está en verde. Está en verde.
A ver, ¿ahora? ¿Tampoco? Espero que ahora sí. ¿Tampoco? Bueno, hablo un poquito más alto, ¿vale? Ah. ¿Con esto funciona? Pues te paso esto. A ver qué me dicen. Es baña verde, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? ¿Estaba igual en pause o algo así? Ahora sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? Pues entonces hablo igual un poco más alto. ¿Ahora sí? Bueno, retornamos al 2009. Hasta más o menos 2009, la oferta formativa de los cursos online o de autoformación que teníamos en el instituto era básicamente que contábamos con la colaboración de personal interno de la casa, expertos en alguna temática transversal de la administración. Les convencíamos para que nos elaboraran contenidos para hacer un curso. Conjuntamente diseñábamos el curso y posteriormente contratábamos a una empresa que reconstruía esos contenidos en los famosos paquetes SCORM. Básicamente el diseño era que se exponía el contenido teórico y se le planteaban actividades o ejercicios al alumnado que tenía que resolver y posteriormente un tutor o tutora corregía. Hasta que en el 2009, como digo, nos presentan un nuevo producto, un serious game, un juego, un videojuego. Y choca muchísimo con lo que veníamos ofertando, ¿no? Recreando o simulando una situación de la vida real, utilizando elementos y técnicas del juego para conseguir objetivos, además, completamente distintos a lo que era el entretenimiento, nos servía, lo veíamos útil para formar a los usuarios, ¿no? Además, en este primer producto, este primer Serious Game, trataba sobre técnicas de negociación. Entonces, para nosotros era un tema transversal completamente. Era online, nos decían que solamente teníamos que utilizar internet y flash, solamente. Era atractivo, era un videojuego para aprender y practicar. El enfoque era muy importante para nosotros, era ganar-ganar, no es ir superando retos, sino que encima tenías que hacer la negociación más rentable para ambas partes, ¿no? Ofrecía un sistema de feedback que era personalizado y continuo y veíamos que era un producto muy elaborado. Entonces, por todo esto que os estoy contando, decidimos incorporarlo a nuestra oferta formativa. Como decía, este primer curso se llama Navieros. Y trata un poco eso, de técnicas de negociación y de resolución de conflictos. Os he traído dos enlaces a los trailers de ambos cursos para que veáis un poquito de qué iba. Nosotros utilizamos un documento informativo para el alumnado que publicamos en la página web y nos parecía un contraste muy fuerte, ¿no?, del cómo veníamos ofertando la oferta formativa, de repente que se matriculara la gente en este curso y viera, pues eso, ¿no?, un videojuego. Entonces, elaboramos muy mucho al detalle las fichas técnicas, que os he traído una por ahí, por si queréis verlas. De todas maneras, tenemos todo publicado en la web. Y les pedimos que nos hicieran eso, un pequeño tráiler para incorporarlo en la ficha técnica. Entonces, vamos a ver el primero de ellos para que os hagáis una idea. Para los que no lo conozcáis, quizás alguno lo conoce.1497. Mientras gran parte de Europa sufre de hambre y de pobreza,
la ciudad del Lido se ha convertido en una rica metrópoli de más de 200.000 habitantes. La primera ciudad portuaria del mundo cuenta con la planta industrial más grande de su época. El Arsenal de Venecia. Un gigantesco astillero del que salen los buques que dominan el comercio marítimo del Mediterráneo. Más de 3.000 naves bajo pabellón veneciano. En la ciudad, los mercaderes establecen las que serán las bases empresariales y comerciales de la era moderna. A lo largo de esta aventura te convertirás en Carlo Vecchio, un joven aspirante a mercader con un gran objetivo: construir un verdadero imperio naviero. Podrás conversar y aprender de personajes como Maquiavelo o Da Vinci, pasear por las calles de la bella Venecia, conocer la historia de la época. Tomarás decisiones de estrategia empresarial, comprarás barcos, crearás rutas comerciales, decidirás qué mercancías son más rentables y atractivas, y sobre todo, negociarás acuerdos, cerrarás tratos y participarás en compraventas, siempre con la ayuda y las magistrales lecciones de tu sabio mentor. Hoy emprendes un viaje. Cuando lo concluyas, no volverás a ser la misma persona. Bueno, ya veis solamente la presentación de lo que vas a ver en el curso, ¿no? O que te dicen que es un curso. Entonces, incorporamos este pequeño tráiler, como os decía, en las fichas o en los documentos informativos del curso previo a la matriculación, para que el alumno supiera un poquito, ¿no?, de qué iba. Contaros un poco cuál es el procedimiento que utilizamos. Una vez matriculado el alumno, recibo un mensaje de bienvenida con las claves de acceso y la URL del curso, y en cuanto entra en el curso tiene que atender a las lecciones del mentor y resolver un caso práctico por cada uno de los módulos. En total son 6. Y no te deja avanzar si no resuelves de la mejor manera el caso práctico. Finalizados los módulos, en teoría daban por finalizado el curso, y nosotros incluimos una pequeña prueba de aprovechamiento y una encuesta. Os he traído unos números para que veáis un poquito. En 2009, como decía, hacemos un piloto con 12 personas. Funciona perfectamente, y en 2010 vienen los problemas del proxy y del gobierno y de las salidas y de las entradas, que solucionamos en 2011, y en ese periodo hasta esta última edición que se acaba de finalizar hemos tenido 480 matrículas. No pedimos perfil para la matriculación, es decir, opta cualquier empleado público, y lo incluimos como parte del programa de directivos que mencionabas antes. Era condición sine qua non que pasaran también por este curso. En 2014, el índice de satisfacción respecto a las acciones formativas generales del plan de formación rondaba el 8, y el de Serious Game un 9, ¿no? Y por traeros algunos comentarios también que les hacemos escribir al alumnado, pues la verdad es que he mirado mucho y he intentado traer alguno negativo, pero me ha sido casi imposible. Y bueno, pues me he divertido aprendiendo, resulta didáctico y engancha el hecho de aprender jugando. Ya lo he recomendado, pero por favor, ¿para cuándo una continuación? O sea, la gente pues se queda con ganas de más, ¿no? Y con esto creo que doy paso a Juanjo para el último bloque que... Sí, bueno, aquí... Una cosa reseñable es que, en contra de lo que puede parecer, la gente, además en la administración vasca, la edad media, la edad media de la gente es la mía, o sea, más bien tirando a viejo. 54, 53, por ahí andamos. Pues claro, pues somos preneandertales en esta cosa de la tecnología, ¿no? Pero la aceptación ha sido muy buena, muy buena. Sí ha habido gente a la que le ha costado, porque claro, tú tienes que negociar realmente con diferentes
diferentes situaciones, ¿no? Y claro, pues en la negociación aparecen alternativas, tienes que indagar mucho, tienes que ir preguntando, tratando de averiguar cuáles son los intereses de la otra parte. Y una de las cosas que nos gustó y por lo que apostamos era que el enfoque que tiene este curso de negociación es el de ganar-ganar. Ha puesto ahí un esto que es de ciudadanía, no sé qué. O sea, ahí hay una figura de juego que es el killer, ¿no? Os habréis fijado que en la parte derecha e izquierda estaba el killer, ¿no? El que dice, yo arraso al adversario, me lo como, me quedo con todo, 100-0. Dice, 100-0 no existe en ninguna negociación, salvo que tu situación de poder sea, pues la de Rajoy, la mayoría absoluta ya, ¿no? El Eurogrupo, Salvo situaciones extremas, en la vida real hay que procurar, y desde luego en la administración tenemos que procurar que cualquier negociación sea en el término de ganar-ganar, ¿no? Y ese es un enfoque que nos gustó, que compartimos, y fue una de las razones por la que apostamos por este acuerdo. Luego elaboraron un segundo y también nos hemos apuntado, ¿eh? Y hay un tercero que, según dicen, a finales de este año saldrá. A futuro, nuestra intención es seguir apostando por los serious games. Es claro, por ejemplo, el 9 respecto al 8, en formación presencial y online normal, dice, pues es lógico, ¿no? Dice, no es solo por eso. Claro, si hubiese sido un 4 y el resto un 8, pues lo hubiésemos tenido que cuestionar. Pero además de ese dato, dice, pensamos que el mundo va a ir por ahí. La formación online está siendo, y una, yo creo que ya el 50%, incluso más del 50% de la formación que ofrece el instituto. El año pasado fueron del orden de 700 algo cursos en total, ¿no? Con 13.000 y pico alumnos. Y bueno, pues más del 50% está siendo ya formación online, entre las cuales está esta. También, como ha dicho Irune, los directivos en los cursos que se organizaron específicos para ellos participaron, y la valoración fue también positiva. Por lo tanto, vamos a seguir apostando. ¿Qué problemas vemos ahí? Claro, desarrollar algo como esto, mucha pasta. Alguien tiene que hacer una inversión que es entre 1 y 2 millones de euros para desarrollar un producto como el de Navieros. Claro, lógicamente, las licencias que tiene que dar, yo como empresa, de inversión. En ese sentido, lo que pretendo es recuperar la inversión y obtener un beneficio. Por lo tanto, las licencias tienen que tener pues eso, el objetivo de ir recuperando esa inversión. Por lo tanto, son bastante caras. Son bastante caras. Y ahí se abre un ámbito de trabajo común entre las administraciones. Por otro lado, hay pocas empresas todavía que se dedican a esto. Pero aquí yo discutiría con la realidad, la curva esa que nos enseñaba, que primero hay un esto de explosión, datos del 2014. Dice, hay en el Estado más de 400 empresas, más bien de pequeño tamaño, que se están ocupando o están dedicándose, digamos ahora otro término más para confundir, videojuegos. Dentro de los videojuegos está la gamificación y dentro de la gamificación está también los serious games. Estas 400 empresas que están empleando en este momento, están empleando en este momento del orden de a unas 6 personas por empresa, 2.000, 3.000 personas, están exportando más del 50% de lo que producen. 56-57% de datos del año pasado. Y lo que más ha crecido en el 2013, por encima del 30%, es precisamente lo que está metido dentro de gamificación y serious games, dentro de lo que es videojuegos. Por lo tanto, está entrando cada vez más gente en este sector. Eso nos lleva a que, bueno, pues poco a poco habrá más competencia. Lo que pasa es que las barreras de entrada para elaborar productos como este son grandes también. ¿Qué empresa de 5 jóvenes dice, vamos a ponerlo, a ver quién nos presenta?
pero pensamos que eso se va a ir produciendo. También vemos que la tecnología avanza a una velocidad terrible y probablemente lo que ahora está costando 1,5 millones, 2 millones, pues dentro de 8 o 10 años a lo mejor cuesta la mitad o menos. Entonces, nuestra apuesta por temas de gamificación es clara, por temas de serious games concretamente. ¿En qué temas? En temas fundamentalmente transversales, porque claro, las empresas que desarrollan este tipo de productos también piensan en temas que tengan interés en la empresa privada, en la empresa pública, la ciudadanía, claro, un espectro muy amplio, ¿no? Pues seguramente los temas que antes se desarrollen sean los de negociación, gestión del tiempo, liderazgo, dirección de equipos, trabajo en grupo, este tipo de cuestiones que son muy transversales e interesan a mucha gente. Pues en esos ámbitos, y siempre que tengan un objetivo formativo, pues procuraremos estar presentes y participar. Y aquí, yo sí pienso, porque claro, el número de productos cada vez va a ser mayor, yo sí pienso que hay dos ámbitos de colaboración entre las diferentes escuelas. Se nos acercó hace como dos, bueno, nos llamó, hace como 2 o 3 años, una escuela, era una de Castilla, una castellana, oye, esto de la gamificación, tal, pero son muy caras las licencias. Nosotros decimos, oye, claro, pues podemos hacer una compra conjunta entre las diferentes administraciones, que nos va a salir mal. Allí murió el tema. Luego más, no sé si algo lo comentaron, pero yo creo que ese es un ámbito de trabajo. Cuando haya algo que sea de interés común para muchas administraciones, bueno, pues tratar de hacer una negociación conjunta de modo que sea barata con mucho el tema. Este año nosotros hemos comprado 400 licencias más por un procedimiento negociado sin publicidad, que va a desaparecer por la ley, de las directivas, pero bueno, de momento está ahí, lo hemos utilizado. Esa es otra de las cuestiones, ¿eh? Dice, si yo lo que quiero es ese producto, no hay otro en el mercado. Dice, pues lo compro directamente. No. Dice, ahí aparecen los de contratación, no puedes. Hay que hacer un procedimiento negociado. Dice, si es hacer trampa. Dice, ya, pero bueno, al final tienes que implicar a otras dos empresas que saben y sabes que no van a ser los adjudicatarios. Pero bueno, pues hay que hacerlo. Lo hemos hecho porque comprando 400, el precio por licencia es menos de la mitad que si compras 30 o 40. ¿Cuánto es, Juanjo? ¿Eh? ¿Cuánto es? Sí. Ahora. Que paren de tapar el micro. Nos dijeron 200 euros por persona. Bastante menos de la mitad. Por lo tanto, yo creo que hay un ámbito de colaboración también, porque bueno, pues salvo que tengas ya algo contrastado de carros, tampoco uno se atreve a comprar de golpe 400 licencias. Dice, oye, va a ser el primer lanzamiento, si me la pego, es dinero. Pero bueno, sí se pueden articular sistemas de esos para hacer unas compras conjuntas y el poder negociador que tienes, pues es mayor, ¿no? Es un poco más modesto a tu propio proyecto suyo, pero bueno, en tu posición es un poco más. Ese es uno de los campos. Y el otro campo en el que yo creo deberíamos de colaborar es, cada vez hay más productos. Uno entra en internet y dice cursos online, y hay mucha basura. Entonces dice, curso online de no sé qué, no sé cuánto. Lo único que te han hecho es colgar un texto allí y punto. Y para eso vale el libro que le corrió más a gusto, ¿no? Pues hay un trabajo importante también para ver lo que está saliendo, lo que aparece, y si alguien detecta algo que ve que es de real interés, compartirlo con los demás para ver si se entra en una negociación de ese tipo. Porque andamos cada uno por nuestro lado. Y del INA tampoco espero mucho, porque siempre dice, nada, vamos a ofrecer aquí una plataforma conjunta. Dice, bueno, parece razonable, entras en el juego, pero nunca se materializa nada. Tanto, yo creo que habría que tomar desde la escuela o así, alguna iniciativa en este tipo, por lo menos empezar a colaborar entre nosotros. Y nosotros vemos el futuro un poco por ahí. Sí vamos a seguir apostando con los serios games. Os animaría a que si tenéis la posibilidad hagáis una experiencia. Nosotros antes de lanzarlo normalmente solemos hacer una prueba piloto. En la prueba piloto en este caso fue con 12 personas, ¿no? Entre las
Sí, hubo tres abandonos desde el principio, pero el resto finalizó con éxito. Sí, antes de lanzarlo, con gente que conocemos, que sabe además que es una prueba piloto, que es para ver si funciona o no funciona, hacemos una prueba y si eso funciona razonablemente bien, pues nos animamos. Desde luego, con esto casi estábamos decididos a tirar adelante, dijesen lo que dijesen, porque nos gustó mucho. Nos gustó mucho. Pero bueno, tratamos de contrastarlo con eso. Discutir. Tema de conceptos y escamificación se aplica para todo, ¿verdad? Para vender más producto o para engañar al personal o esto, pero nosotros, creo que como formadores o gestores de formación, pues deberíamos centrarnos más en temas que son serios, que cosas destinadas a que la gente aprendamos, a que la gente aprenda. Y esto es todo por esta parte. Muchas gracias.